Marti, ¿dónde vamos? A ver a las primas hacer gimnasia. Bueno, pues ya estamos en el polideportivo Juan de la Cierva. Hemos aparcado en el parking que está lejos por lo visto y nos toca andar un poquito. Es que no nos conocemos, Getafe. Pero bueno, mira, es que esto era la rotonda y la primera salida, o sea que va a estar por aquí, o sea que estará cerca, mejor casi andando, yo creo. Aparte de que sí, porque vamos a ver a sus sobrinas en una exhibición, sí, de gimnasia rítmica. Antes. Y seguramente si es allí, pues todos los padres y familiares habrán aparcado allí. Aunque aquí hay campo de fútbol y tal, así que este está vacío, o sea, porque o no juegan hoy o juegan a otra hora. Está lloviendo. Sí, bueno, pero da igual, juega el fútbol aunque llueva. Y nada, hemos llegado sanos y salvos, otro... A ver, con chupletillas ahora, otro. Lo que tiene que hacer es coger el coche para absolutamente todo, porque... Para ir absorbiendo. Que... Sí, tiene que ir soltándose y ir cogiendo práctica, y lo mejor es coger ahora mismo el coche para todo. Sí. Luego, obviamente, pues no lo usaremos tanto. Pues yo lo noto, o sea, de... Y eso que llevo 3 días, como, bueno, menos, 2 días y poco. Y eso que llevo 3 días, pero yo noto la diferencia. Sí, es verdad que a veces tengo alguna indecisión, alguna inquietud, pero es indecisión a la hora de incorporarme, y como me pongo a lo mejor indeciso a incorporarme a una rotonda, pues rotonda, se me cala. Pero no entro en la rotonda y se me cala, o sea, se me cala cuando voy a entrar. Entonces, perfecto, pues arranco otra vez rapidito. Pero vamos, es por indecisiones. Tamara, de vez en cuando en alguna curvita hace... Uy, uy, pero te prometo que la controlo. Si hay alguna que yo no controlo, yo soy el mismo que el primero. Intento no decirte nada. Sí, no hay problema. Sí, soy el primero de que si veo una curva así que he hecho rara, digo... Madre mía, qué mal la he hecho, tal, no sé qué, ¿sabes? Pero no, de momento, en el camino de hoy, muy contento. No, súper bien. Y yo de hoy, ¿cómo te he guiado hoy? Muy bien. Y seguimos, además... Excepto el primer día por una rotonda que lo hice aposta, el ponerme por medio por miedo, como ya sabéis, pues excepto ese día, no me han vuelto a pitar, no he vuelto a tener nada, la gente ha sido paciente, la verdad es que están la viendo gente... la L y no me están diciendo nada. Sí, es lo que iba a decir. Casi no adelanto, o sea, no he puesto el coche todavía ni a 100 km por hora, ni es mi... Sí que es verdad que a lo mejor Jonathan dice, no hay prisa, ¿sabes? En la rotonda, cuando me sienta seguro es algo. Y hay gente pues que adelanta, sí, a lo mejor. Que está detrás y espera pacientemente y no me dice nada. Y ya está. O sea, igual, y si necesito para aparcar 4 maniobras en vez de 2, pues el que está esperando no me ha pitado, no me ha hecho nada, ni un mal gesto. También depende de con quién te cruces y en el momento yo que te digo, cruces. Yo le digo, todos hemos sido nobles, o sea, yo no. Bueno, ¿vale? Todos pero... hemos sido menos yo, que... menos yo, todos, quiero decir. Sí, todos los que tienen coche ahora algún día estuvieron aprendiendo y estaban nerviosos igual. Pues tienen que ser un poco empáticos y si no lo son, oye, pues es su problema, es lo que hay. Sí, desde luego yo pienso que el día de mañana yo lo sería. No habría problema. Pero bueno, pues lo dicho, vamos a... No le demás a Martina, a mía, que mira cómo tiene la boca ya. No hemos tenido toallita, Nina. Es el segundo. ¿Tienes papel o algo? Sí. Ah, no te has oído. ¿Las primas? Pues siéntate, aplaude, mía. Mira, ahí sale las palmas. ¿Y van a bailar ya? No, van a bailar. Ya la he visto. Ay, pero son muy altas. Esta que tampoco en el dedo, que está ahí. Sí, la estoy viendo. Entonces es la segunda de aquí. Esta chica sería la primera y esta.
Uy, 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 ya te fui. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Va haciendo gestos, va mirándose. Al final de la calle, gire a la derecha. Luego, gire a la izquierda. No sé si la veis con chupletillas, que se va haciendo gestos, se va riendo consigo misma, va hablando. Mírala, mírala. Se va regañando. Está así con el gesto. Con el ¿esta señora? Pues eso, vamos sin Martina. Se ha quedado con las primas porque se ha puesto a llorar. Espera, que te lo quito, que te vas a saltar. No te preocupas. Se ha puesto como una loca, ¿verdad? Sí. En plan, ay, quiero quedarme con mis primas, tal. Y no. Pues mira, quédate total. Es domingo. Y se lo va a pasar súper bien con ellas. Así que nada. Joder, no sé qué contaros. Mirad qué flipada está Martina. O sea, diciendo que quiere hacer gimnasia rítmica como sus primas. Y le han puesto un maillot que era de ellas cuando eran más pequeñas, pasado, sí. ¿No? Y mira haciendo poset. Me la como, ¿eh? Habría que apuntarla, tendríamos que informarnos. Le ha encantado, estaba flipando todo el rato, ¿eh? En la exhibición. Ya ves. Estaba tristeona, ¿sabes? Estaba tristeona porque quería. Pobrita, mi chica. No pase usted, señora, ¿eh? Mira. Oigo, que aquí te prohíbe. Está para como ¿desde esa. ¿Cuándo? ¡Me ataca una mini! ¡Ay, que me da besitos! ¡Mía! ¡Ay! ¡Ay, qué besitos le da al bebé, la mini! ¿A por quién vamos, mía? ¿Cómo le gusta su mini? Es la que se ensucia. Uy, y ahora un besito. La tira, la da besos. Es una madre ejemplar. ¿Has echado de menos a tu tata? Mira, papá. Coche. No, se cree que es así, como esta se mañana. Se cree que es así. Buah, qué follón, cuchufletilla. Sinceramente no sé ni qué vlog estoy grabando. Debo de confesar que cuando hemos llegado a casa hemos cogido chino para comer, porque no nos apetecía cocinar las cosas como son. Y nos hemos puesto a ver una película de Netflix, la de John Wick, que la íbamos a ver anoche, pero al final no. Pues a la mitad de la película, bueno, no he llegado ni a la mitad de la película, ni yo nos hemos quedado dormidas. Nos hemos despertado la siesta, he acabado de editar el vídeo y hasta ahora mismo, que vamos a por Martina ya a recogerla a casa de la hermana de Johnny. Mía, ¿qué te pasa? Mira. Si te vemos. Se tiene que acostumbrar con sus fletillas porque no os creáis que le hace mucha gracia todavía el ir en sillita y menos a contramarcha. Si está su hermana, le hace tonterías Martina, le empieza a hacer tonterías, habla con ella, juega, pero no te creas que todavía está muy acostumbrada la pobre. Que ¿por qué no voy atrás con las niñas? Básicamente es para que se acostumbren a ir sin mí, porque cuando metros, venga el bebé gire a la izquierda, yo no voy a poder ir detrás de Aragón. Y si voy ahora mismo atrás con Mía, a lo mejor Mía se acostumbra a ir conmigo y como que no, vamos, lo hemos decidido así, que a mí no me importaría ir detrás con las niñas, que a mí me encanta, pero más que nada pues eso, para que se vayan acostumbrando a ir solas. Y estamos llegando, qué lío tenemos aquí en Getafe, que no lo conocemos, majas. Conocemos lo típico, ¿no? Pero estas callecillas ya nos cuestan más identificarlas. Pero bien, ya estamos llegando a por Martí. Y llegamos bien. Sí, ha dicho que a las 8. A las 8 empezaba a trabajar, o sea, antes de las 8. Oye, cuchufletillas, Mía es entrar en el coche y quedarse frita. Pero no lo perdáis, que por lo menos que se ha echado 2 horas de siesta a ella. Mm-hmm. A ver, para calentita. ¿Dos horas y media? Va así acurrucada, va aburrida, pues se lo soba. Iba hablando sola hace un rato, iba cantando, ¿verdad? Y me diciendo, Marti, no sé qué, papá, mamá, iba hablando sola. Pero no, se ha quedado dormida la pobre, está aburrida ya. ¿Tara? ¿Tara?
Aquí. Ahí. Mira qué bonito. De Navidad, ¿verdad? Sí, de Navidad. De Navidad. Nos vamos a ir ya, ¿verdad? Que Martina se había quedado dormida en el coche. Y se ha quedado papá con ella. Sí. Mira qué graciosas. ¿A tú? ¡Hala tú! Hemos podido callar alguna vez. Llega el regalo. Tengo churritillas. Son las 9, pero desde las 8:30 Martina ya está dormida. Mirad. No, no. Ahí está la tata, dormida. ¿Tata? Sí, la tata, dormida. A ver, a la rara. Que me encanta cómo la haces. Niña. Venga, a la ranita, a ver que te vea. Ocuana, ocuana. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Se ha muerto. Se ha morido. Bueno, cuchuletillas, me voy a ir despidiendo ya. Siento mucho porque la verdad es que no sé qué vlog va a salir de hoy, porque no sé ni lo que he grabado, ni cuánto he grabado, ni dónde he grabado. Como comentaba ayer, para mí es un poco caótico el hecho de grabar los fines de semana, porque es cuando más vida social hacemos, pero también más descansamos y menos cosas hacemos, o hacemos mucho o no hacemos nada. Entonces es un poco, no sé si me entendéis. Y antes de despedirme, porque me lo estáis preguntando muchísimo en los últimos vlogs, os voy a enseñar los labiales que suelo llevar, que es el número 65. Ahí os dejo, de los Super Stay Matte Ink. Y el número... y el número 70. Que este me encanta, que es un poquito más marrón, tirando a teja. Es súper, súper bonito y muy especial. Y también de los Super Stay Matte Ink. Estos de aquí duran muchísimo, pero un montón, un montón. Te duran todo el día puestos. Y son súper económicos. No sé si llegan a 8 euros. Pero están muy, muy bien. Yo tengo un montón. Mirad, yo tengo un montón. Tengo el número 60, que es un poquito más nude, tirando a rosado. El Pioneer, el 20, que es así un rojo súper bonito y vibrante. El 15, que es el Lover, que es un rosa teja. También es muy bonito. Y el 10, que es un rosita más clarito. También es muy, muy bonito. La verdad es que me gustan mucho. Me gustan mucho porque son súper económicos y duran un montón. Luego ya tengo estos que son como más especiales, ¿no? Pero la verdad es que luego no los suelo utilizar tanto en mi día a día. Y esta es mi base de maquillaje favorita del mundo mundial. Que si tenéis la piel grasa, os la recomiendo un montón. Es la de Fenty Beauty. Y... ah, pero sí, os voy a dar una buena noticia, ¿vale? Después de los vlogmas, van a seguir los vlogs diarios de lunes a viernes. Igual, lo voy a intentar igual.
Habrá vídeos pues que duren 5 minutos, habrá vídeos que duren 10, habrá vídeos que duren media hora, 20 minutos, dependiendo un poco pues lo que hagamos en nuestro día a día, porque al fin y al cabo, pues como ya sabéis, llevamos una vida rutinaria, una vida normal y corriente, y no solemos hacer cosas especiales todos los días. Pero que sepáis que va a haber vídeo de lunes a viernes, o eso es lo que voy a intentar, como estoy intentando los vlogmas. Y las semanas antes del parto, o sea, mediados, finales de febrero, voy a subir vídeos todos los días, como los vlogmas, hasta que me ponga de parto. Creo que es algo muy especial y así como que mola, ¿no? Que sean vídeos súper diarios y súper al día, para que vayáis viendo ya el momento que se acerca la fecha del parto. Así que espero que os guste mucho esta noticia. Y nada, pues os mando un beso enorme, que espero que os haya gustado el vlog de hoy. Si es así, denle me gusta, suscribiros para seguir viendo nuestros vídeos. Os mando un beso enorme. Nos vemos mañana. ¡Chao!